los voy a usar en las dos preparaciones. Vamos a hacer pastas caseras y vamos a hacer una salsa. ¿Y cómo voy a usar los langostinos en las pastas? Voy a usarlo en un fondo de cocción para humedecer la masa. Lo que vamos a usar para nuestro caldo es la cabeza. ¿Cómo lo hacen? Agarran una ollita, tiran un poquito de aceite de oliva, ponen estas cabezas, machacan un poquito, ahí mismo ponen uno o dos dientes de ajos también machacados, líquido, agua en este caso, poquito, y lo dejan haciéndose hasta que rompa hervor. Tenemos los ingredientes para la masa. Harina 4 ceros. Semolín, 2 yemas de huevo, sal y el caldo, el fondo de langostinos. Vamos con la harina. Semolín. Voy a hacer un huequito al medio. Esto lo pueden hacer directamente en la mesada si prefieren. Sal. Las yemas. El caldo de langostinos. ¿Cuánto caldo vamos a poner? Vamos a ir trabajando la masa y van a ir calculando a medida que lo pida. Las masas, siempre lo digo, no son tan exactas. Ahora sí, pegué el estirón, el que nunca llegó. Esto sirve un montón, ponerte en altura para amasar, porque no haces mucha fuerza, simplemente como que te tiras encima de la masa y es mucho más fácil. ¿Van a dejar descansar la masa? Con media horita está bien. Estoy agitada. Está muy linda. Ya está. Volví a mi altura. Vamos a ponerle un poquito de semolín, harina, si se guardaron. Dejo descansar y voy preparando la pasta linda. Y vamos con nuestra masa ya descansada, hermosa. La corto en 4 pedacitos. Miren cómo está la masa por dentro. Parece un queso. Tapo el resto de los pedazos que vamos a usar en un rato y empiezo a estirar el primero. Vamos a emparejarlo un poco. Le pellizco un poquitito la punta para que entre bien. Y con la medida número 1 empezamos a estirar. Ahora sí, ya pasamos al número 2. Y en este caso vamos a estirar hasta la medida número 8. Listo nuestro primer pedazo de masa. Y lo voy a cortar a la mitad. No se olviden de ponerle harina. Lista nuestra masa. Ya tenemos 8 láminas. Así que enrollan hasta la mitad. Otra mitad. Y ahora sí, las vamos a cortar bien anchas. Voy preparando el agua para hacer las pastas. Bueno, voy preparando. Ya está hirviendo, pero le voy a agregar la sal gruesa. Sal gruesa siempre que puedan para hervir las pastas. Y ahora sí, empezamos con la salsa. Agrego aceite y acá voy a dorar los langostinos. Dejé uno entero para terminar el plato, para que se vea que tenemos un producto bien fresco. Y después tengo estos que están con cola, pero sí pelados. Una vez que están dorados, miren cómo cambia el color del aceite. Cómo se fue poniendo más naranjita. No necesitan mucha cocción. Ahora sí los voy a empezar a sacar. Déjenlos cerca, que en un ratito ya los volvemos a usar. Tenemos un producto muy rico, muy fresco. No es necesario agregarle tantas cosas. Langostinos reservados en este aceite que está para agarrar un pancito y comerlo así como está. Voy a poner échalot picado. Podés reemplazarlo por cebolla o ajo o las dos cosas. Voy a agregar un poquito de manteca y se guardan otro poco para después. No puede ser más rico. Manteca, échalot, langostinos, pastas que se están secando.
Ya tenemos el agua, vamos por muy buen camino. Levantamos el fondo de cocción con un vino blanco. Le agrego sal. Ya estoy lista para hacer la pasta. Va a ser muy rápido, la pasta fresca se hace mucho más rápido que la pasta seca. Ahora sí. Esto es medio un enchastre, pero ese jugo de cocción es parte de la salsa. Voy con el cibulet. Voy con más manteca. Los langostinos. Con la mitad vamos a estar bien para un plato. Todo este juguito que largó, va, también. Y ahora sí, con el plato cerca. Vamos a ponerle el langostino. Un poquito más de cibulet. Y tenemos un plato. Miren lo que es esto. Una cosa hermosa. Llegó el momento de la verdad. No aguantaba más para probar estas pastas. Es una locura. Voy a probar en la cocina. Espectacular. Siempre que puedan, prioricen la calidad y la frescura de un producto. Caminen, busquen, hay proveedores, hay productores y de verdad vale la pena porque les va a garantizar que el plato va a tener un diferencial en calidad, en sabor, en frescura, en todo lo que nos da este producto. Espero que les haya gustado este capítulo, espero que les haya gustado la receta. ¿No tienen langostinos? Igualmente hagan la pasta casera que está buenísima y si tienen langostinos frescos, siempre, siempre aprovechen. Gracias y nos vemos la próxima.